Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este evento Easy Talks llamado Liderando el futuro a través de la innovación. Esta es una actividad organizada por el equipo de UConnect de Ericsson, una iniciativa que busca acercar nuestra compañía a la comunidad estudiantil y ayudar a inspirar a los futuros líderes del mercado. Quisiera hacer un agradecimiento especial a Luciana Leite. Pedro Santoro, Mariana Costa, Marcelo Goldstein y Vicente Chegaray de UConnect que ayudaron a organizar este evento y también a Rafael Santos, Antonia Zamudio y Calmida Silveira del equipo de comunicaciones institucionales que nos dieron soporte para hacer esto posible. Yo soy Luján Pei, me desempeño como Technical and Solutions Sales Support para Ericsson Argentina y voy a ser moderadora de este Easy Talk. Hoy vamos a hablar sobre innovación. Como sabemos, el mundo se enfrenta a desafíos en constante evolución, pero nuestras herramientas para resolverlos también cambian. La brecha digital, el cambio climático, las pandemias y los desastres naturales son solamente algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. En Ericsson creemos que la innovación, la tecnología y el pensamiento creativo son los pilares que nos van a ayudar a encontrar soluciones, de la mano de los miembros de nuestra comunidad que se atrevan a pensar más allá de los límites. Es por eso que nos complace tener con ustedes hoy esta conversación en vivo, en la que vamos a aprender sobre las diferentes perspectivas y experiencias de jóvenes líderes de universidades latinoamericanas. También queremos hacerlos parte a ustedes, a la audiencia, interactuando de manera activa para la resolución de los desafíos que mencionamos. Por eso, recuerden que pueden escanear el código QR que se ve en pantalla para participar de nuestra competencia global, Ericsson Innovation Awards. Ahora me gustaría presentarles a los increíbles disertantes que nos acompañan hoy. Rie Okawara se conecta con nosotros desde Chile. Rie es estudiante del Diplomado en Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es de nacionalidad japonesa y lleva ya cinco años trabajando en Chile. Previamente ha trabajado en Singapur en áreas comerciales de grandes compañías, entre ellas Microsoft y Miramar Hotel. Bienvenida Rie. También está con nosotros Fermín Llorente de Argentina. Fermín es estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente está en cuarto año y le gustaría continuar una trayectoria en investigación, ya que le apasiona poder desarrollar y extender la forma en la que nos conectamos con el resto del mundo. Su mayor motivación es que las telecomunicaciones no solo nos conectan entre las personas, sino que también permiten ahondar y generar conocimiento en lugares donde aún no llegamos. Es un gusto para nosotros tenerte con nosotros, Fermín. Dasla Pando Flores también nos acompaña. Ella es cofundadora de Nerdis, una empresa que busca promover mecanismos de mitigación de emisiones de dióxido de carbono mediante la generación de cambios en el comportamiento del consumo de energía eléctrica. Parte del programa Open Startups de Standard X de Santander X y Open BuChef de la Universidad de Chile. También cuenta con una amplia experiencia en proyectos de innovación en el sector eléctrico chileno, realizando estudios para instituciones como el Centro de Energía, con un eh, Centro de, Energía de la Universidad de Chile, para GIS Chile, y el Ministerio de Energía. Dasla actualmente está estudiando un Magíster en Ciencias de Ingeniería con Mención Eléctrica en la Universidad de Chile. Gracias por unirte a esta conversación, Dasla. Y por último, tenemos a Alejandro Marano, de Argentina también. Alejandro es estudiante avanzado de ingeniería electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, y además es emprendedor. Junto con su equipo, Flashmove desarrolla un producto orientado al entrenamiento deportivo de alta competencia. Este equipo ganó ya un programa de inversión en 2018 llamado Bahía Emprende Semilla. Y actualmente cuenta con, líderes, cuenta con clientes en toda la Argentina y además espera exportar a toda Latinoamérica a partir del año que viene. También se desempeña como administrador de redes y sistemas informáticos en el sector privado. Bienvenido Alejandro, qué bueno que nos puedas acompañar hoy. Encantado de estar. Bueno, para arrancar la conversación hay una pregunta simple pero muy interesante que sería bueno que respondamos todos juntos. Para ustedes, ¿qué significa la innovación? Eh, para mí en particular, y si pensamos en innovación como el concepto, se basa en eh, poder darle algún tipo de valor a la solución que encontramos para alguna problemática en particular. Eh, y digo algún tipo de valor porque no necesariamente tiene que ser valor monetario. Eh, si lo es, buenísimo, pero también eh, podemos pensar en darle eh, que sea útil, o sea, de utilidad para el grupo al que estamos apuntando nosotros. Y eso ya podemos decir como que le está dando el valor que que buscábamos a nuestra a nuestra innovación eh, y también en cuanto por el lado de la problemática no podemos pensar en una problemática a nivel mundial como por ejemplo lo que está sucediendo en este momento con la pandemia eh, pero también podemos eh, pensar en algo más a nivel local y teniendo en cuenta en cuenta estos dos enfoques eh, podemos decidir a dónde queremos apuntar nuestro desarrollo y de esta manera ver si, bueno, si lo hacemos a nivel local, tal vez podamos ten, tener un feedback y ver los cambios eh, de manera eh, inmediata cuando apliquemos lo que estamos desarrollando. Eh, entonces, de esta manera creo que podemos eh, pensar en estos dos enfoques, si ya es a nivel local o un poco más a nivel global. Eh, no sé si alguno de los tiene algo más para aportar, eh, pero me parece sí, que... Estoy. Estoy muy de acuerdo eh, cuando dijiste la palabra problemática. Eh, siempre el problema es donde nace todo y es donde necesitamos enfocar y es lo que he ido aprendiendo durante el diplomado de que eso es lo más importante, no enamorarse de la tecnología, aunque la tecnología puede que sea más brillante y todo, IoT, Machine Learning, todas esas palabras gigantescos, se ve espectacular. Espectacular, pero eh, lo más importante es eh, problemático. Y como tú dices, eh, puede ser algo que quizás no enfrentamos día a día. Y es por eso, durante el di diplomado con mi grupo, eh, hemos eh, ido desarrollando un startup eh, que se enfoca en una plataforma donde ayu eh, ayuda a la conexión de los residentes y los administradores de un departamento. Eh, dando beneficios y ofertas entre los residentes, estando dentro del departamento, porque ahora con la pandemia uno se lleva más tiempo en la casa y ahí como que se surgió esta idea. Pero es, es así un, un ejemplo que se pudo eh, pensar, estando en la casa con algunos amigos eh, y dando todo el aporte. Estoy totalmente de acuerdo con, con Juan y con Rie. Eh, hay que, basándome en lo que dice Rie y también en mi experiencia personal, eh, no hay que empezar por la solución. No hay que ver algo, como dice, tecnológico, que brilla, que está todo bárbaro y encontrarle un problema. Hay que ir al revés. Hay que encontrar un, un problema, tratar de solucionarlo y ver si a veces es la tecnología lo que lo soluciona o, o a veces la innovación no viene del lado de la tecnología, de algo como, como un dron o como quizás algo es tan sencillo como cambiar un hábito o definir un rol. Dentro de una empresa, dentro de la parte de recursos humanos, dentro de lo que fuere, eh, pero no no, 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 digamos, deslumbrarnos por algo que parece ser la solución a todo y tener la solución antes que el problema, sino enfocarse en el problema y después, bueno, si la solución es lo deslumbrante, bueno, vamos por eso, pero si no, si la solución es más sencillo, eh, es también innovar. No, no es algo increíble, magnífico que la innovación, eh, en realidad es algo más sencillo, es resolverlo de la forma más sencilla. Eh, pero resolverlo. No, no es siempre la tecnología la solución a todo, eh, sino el, el camino capaz para resolver algunas de las problemáticas. Pero es el problema el centro de todo. Ese es mi, mi punto de vista. Oye, yo estoy de acuerdo con, con mis tres compañeros y compañeras. La verdad es que creo que es, especialmente enfocarse en la problemática, las necesidades, ser consciente de ello es la forma de innovar. Eh, darle valor. Eh, creo que voy a tomar el punto de Juan respecto al valor no económico eh, que, que puede generar la solución e innovadora. Eh, podemos innovar en cualquier aspecto de nuestra vida. Creo que podemos innovar en cómo pensamos, en cómo aprendemos, cómo enseñamos a nuestros niños, cómo los educamos, niños y niñas, por supuesto, eh, en cómo aprovechamos también nuestros recursos, eh, ya sean recursos culturales. Recursos sociales, recursos naturales. Hace no mucho tiempo teníamos esta percepción de que podíamos explotar todo eh, sin pensar más allá. Sin embargo, hoy hemos estado viendo ya una revolución de conciencia social, de conciencia ambiental, donde hemos dado cuenta de que... Eh, hay necesidades hay necesidades que tenemos que cumplir porque efectivamente hemos evolucionado como raza eh, sin embargo también hay que ser consciente de cómo afectamos con nuestras necesidades entonces creo que ahí es donde está el valor eh, efectivamente hay valores no económicos hay valores hay que hay que estar constantemente cuestionándonos el para qué hacemos las cosas eh, si es que es realmente necesario, ¿Y por qué lo estamos haciendo? Hay una motivación detrás, pero, pero creo que se alinea muy bien con lo que estaban comentando anteriormente. Excelentes respuestas eh, los cuatro. La verdad coincido completamente con lo que dicen. Hay que enfocarse en el problema y no solamente ir directo a la solución porque algo parece muy tecnológico o, o parece muy atractivo así simplemente, sino que hay que enfocarse en lo que uno quiere resolver, ¿cierto? Y esta definición... También nos conduce a una segunda pregunta, que sería: ¿Cómo se inspiran ustedes, por ejemplo, para ser innovadores? Sí, claro. Si sí, te bueno, me parece. Bueno. Ah, tal adelante. No. <laughs> bueno, ya, ya, ya estoy acá. Eh, personalmente me inspira desde el punto de vista de la conciencia. Eh, creo que, andando un poco en lo que estaba recientemente hablando. Eh, creo que el ser, eh, estar atentas y atentos a nuestro entorno eh, genera la capacidad de cómo vamos impactando. Eh, nuestras necesidades, vuelvo a apuntar en ello, tienen que estar condicionadas con eh, cómo se va desarrollando nuestro mundo. O sea, estamos en constante cambio. Tú ya lo adelantas, Lohan. Eh, efectivamente estamos evolucionando y en ese sentido es importante eh, ir en conjunto cierto cuestionándonos cómo, cómo vamos eh, aplicando eh, o, o aplicando innovación cierto y, y creo que ahí otro punto de inspiración bien relevante es la cooperación eh, los equipos de trabajo eh, yo la verdad es que tengo que decir que nada de lo que he hecho lo he hecho sola eh, nunca. Eh, crecí no sola cierto hay una educación ahí mi madre por supuesto eh, cuando trabajamos cierto divulgando científicamente que algo que Juan también al parecer está, está bien alineado eh, tenemos un equipo detrás hay hay centros de investigación hay intereses comunes eh, lo mismo los emprendimientos hay equipos detrás que van colaborando en conjunto y que van dándole sentido a las cosas y de esa forma es que vamos avanzando. Para mí, creo personalmente, la inspiración va en la colaboración, en la conversación y el ir reconociendo eh, nuestro entorno. Eh, adhiero, adhiero totalmente. En mi caso, busco tratar de empatizar, eh, de estar con los que tengo al lado y ver eh, qué, qué los molesta, qué, qué los frustra, eh, en qué pierden mucho tiempo, eh, incluso eh, en mi trabajo, en mi día a día. Eh, yo creo que en eso, en eso busco en esas pequeñas cosas, eh, ver cómo hacerle la vida un poco más fácil a todos, cómo lograr que se frustren menos y, y tener un, digamos, mirar el entorno. Eh, esa, esa es mi fuente de inspiración. Eh, desde un pequeño programa que puedo llegar a escribir hasta todo mi emprendimiento, se basa en entender eh, qué es lo que el otro está buscando, qué es lo que quiere solucionar y, y mucho de escuchar, poco de eh, tratar de no, como, como dijimos antes, no traer la solución de entrada. Eh, sino escuchar y ver eh, para qué lado se puede ir. Eh, me parece que cuando vos te pones con el problema de otro, sos el que menos tiene que hablar en realidad. Tiene que ser como una entrevista y, y, no, y casi, casi ni decir nada. Y después pensar lo que se te dijo y demás para, para arribar a una solución. Pero básicamente es esa mi fuente de inspiración. Es encontrar a alguien que, que, que está como molesto, encontrando, buscando, che, no hay una mejor forma de hacer esto, esto. Me molesta, esto no, no me sirve, me hace perder tiempo. Ahí es donde, ahí de donde veo y uy, hay algo ahí para, para mejorar. Sí, totalmente. Eh, concuerdo con lo que están diciendo Alejandro y Dazla. Y también me parece importante agregar a lo que estás diciendo Dazla en la parte del trabajo en equipo que a mí en general, eh, bah, en particular en realidad, eh, me, me incentiva mucho eh, el que podamos eh, desarrollar las capacidades que tenemos eh, en Latinoamérica o dentro de cada uno de nuestros países, eh, porque hay mucho potencial y el, la motivación principal es que podamos hacer las cosas nosotros y podamos crear equipos que generen soluciones a problemáticas reales. Eh, haciendo uso de todo el potencial que tenemos, que no es poco, para nada. Eh, y de esta manera eh, podemos ver eh, soluciones que necesiten gente alrededor nuestro y poder, eh, a partir de eso, eh, diseñar propuestas. En particular, eh, en el laboratorio en el que estoy en este momento desarrollando tareas, eh, surgió la necesidad de, en distintas cátedras de, del departamento de la facultad para poder... Eh, en cuestiones pedagógicas de laboratorios, poder tener un transmisor para el área de comunicaciones, poder eh, hacer eh, demostraciones en tiempo real de algunos fenómenos que se veían en las materias de, del área de comunicaciones. Y lo, se propuso desarrollar un transmisor definido por software eh, para poder eh, hacerlo en tiempo real y que los alumnos puedan, eh, con sus propias manos, hacerlo eh, junto con los profesores en el laboratorio. Eh, de esta manera es eh, que podemos ver qué se necesita alrededor nuestro y usar las capacidades que tenemos eh, como país y como región Latinoamérica para, para hacer este, este tipo de desarrollo. Sí, sí, yo también puedo aportar un tema más. Eh, concuerdo que la comunidad, eh, el trabajo en equipo es muy importante. Eh, pero también dentro de ese trabajo en equipo, qué tipo de ambiente hay. Eh, si se puede hacer todo lo que quieres sin, eh, eh, sin el temor de fracaso, eh, sin que te diga cosas negativas, eh, sin que te diga ah, eh, fracaste y, y no hay otro. <laughs> eh, el ambiente es muy importante. Eh, y para mí, que yo vengo de Japón, eso en Latinoamérica veo que ustedes como personalmente tienen mucha potencia y eh, mucha energía de ser muy positiva. Eso es algo que como japoneses tenemos que eh, mirar eh, y aprender, eh, porque muchas veces eh, pensamos, empezamos desde eh, desde Pensar negativo y decir, ah, no nos no faltó esto, nos faltó otro, nos faltó esto. Pero eh, muchas veces, cuando trabajé en equipo con mi, eh, en mi diplomado, eh, encontré eh, el, lo lindo es decir primero, eh, aunque no nos sacamos un buen nota en sí, decir que lo hicimos bien, hicimos algo en equipo y dedicamos un tiempo juntos. Y bueno, recibimos feedback, pero de aquí vamos. Eso fue lo más eh, bonito que veo y eso puede, mm, 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 un potencial eh, muy grande que eh, al final llega a un nivel grande, o se puede hacer muchas cosas, porque entre camino uno se puede eh, decir, ya, basta, no se puede nada más. Y eso es el fin. Pero si puede iterar, iterar y seguir, puede que salga algo. Totalmente de acuerdo, Rie. Eh, hay que animarse a probar, ¿no? Para llegar a una solución, porque si no, uno va a estar constantemente con, limitándose o, o con miedo a, al fracaso, entonces eh, nunca se va a terminar de innovar, ¿no? Porque también innovar eh, se relaciona con romper estructuras y tratar de, pro, de probar cosas nuevas. Eh, y por ahí un poco relacionado con lo que habías comentado, Rie, de, de las diferencias culturales de, de Japón y de, Latino, de Latinoamérica, por ejemplo, eh, hay una pregunta en el chat de YouTube de Marcelo Goldstein que dice, ¿las diferencias culturales tienen algún impacto en la innovación, tanto para crear y para aplicar innovación? ¿Cuál es el punto de vista de, de ustedes en relación a esto? ¿Han tenido la oportunidad de interactuar con personas de diferentes culturas que... ¿Cuál es el resultado de, esta, de este tipo de experiencias? Yo diría que sería, si hay un impacto sería positivo, porque por tener un modo de pensamiento tan distinto eh, y traerlo a esa mesa ya es lleno de colores. Eh, se puede ver desde muchos puntos de vista distintos. Eh, que ni siquiera uno puede pensar en esta cabeza. <laughs> eh, es muy limitado eh, si tú piensas, es, eh, tu, tu cabeza viene de tu experiencia y lo que has aprendido dentro de tu familia, de tus amigos, de tu estudio, pero eso nada más. Entonces siempre hay que ir eh, juntando con distintas áreas de personas, no solamente del de mismo país, sino de otros países. Es muy lindo, pero... Claro, si sí necesita el, el idioma común. <laughs> y, entonces, eh, a veces eso también puede ser un, un, una pared grande, <laughs> pero, pero sí se puede lograr si tiene una mentalidad abierta y si, si uno quiere conocer el otro. Entonces, si conoces el otro y si, eh, eso es el mismo para conocer cuál es el problema, eh, volviendo para. El mismo eh, primer pregunta pero eh, cuál es el problema para estas personas eh, y es al final somos todos humanos de corazón y sentimos eh, enojados, contentos, eh, tristes. eso es mundial eh, o sea es universal eh, aunque la idioma es distinto así que eso yo coincido muchísimo con RIE, de hecho soy, estoy convencida de que la diversidad en los equipos de trabajo eh, sin dudas presenta beneficios para esta concepción de diferentes opiniones. Y al final, eh, mientras más socializadas sean la, los cuestionamientos que tengamos, mucho más completa van a ser las soluciones. O sea, estoy hablando no solo de diversidad. Étnica, diversidad racial, diversidad sexual, eh, de género, también es un tema que, que ha, 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 ha paliado fuerte, ¿cierto?, durante este último tiempo, donde efectivamente eh, se, ha, se ha mostrado, creo yo, que en, en los diversos equipos de trabajo, cuando tenemos más variedad de opiniones, tenemos soluciones mucho más complementarias. Excelente. Eh, además, eh, hablando de inspiración, eh, me pasa a mí, creo que le pasa a la audiencia también, me inspiro simplemente a escucharlos a ustedes, así que gracias por sus respuestas. Eh, hay otra, otro tema del cual nos gustaría hablar y es que nos encantaría que nos compartan más acerca de sus experiencias y proyectos en relación a innovación y puntualmente a qué retos se enfrentaron y cómo los superaron. Eh, si les parece empiezo eh, estoy tan seguro de lo que digo cuando digo no empezar por la solución y, y, y ir por el problema porque obviamente <laughs> seguí ese camino claramente empecé con una solución y le busqué un problema y no eso no funciona en el caso eh, de mi emprendimiento eh, sin entrar mucho en detalles nosotros hicimos un digamos un aparato que permite entrenar eh, con luz reflejos y mejorar los tiempos de reacción. Eh, básicamente en eso se basa nuestro, nuestro emprendimiento. Cuando empezamos, eh, nosotros creímos que íbamos a solucionar un problema que nosotros habíamos imaginado eh, a, a las personas que entrenaban y al fin y al cabo el, el problema terminó siendo otro porque aprendimos, digamos, a escucharlos. Nosotros pensamos que íbamos a solucionar el problema de cómo entrenar, que había un problema con, con el tema de los tiempos para generar... Eh, una luz para generar un evento aleatorio y demás. Y en realidad, el problema que al final terminamos solucionando y escuchando, viendo, no era ese. Eh, en realidad, el problema que pudimos encontrar y que solucionamos, y al fin y al cabo, lo que nos llevó un poco a, a poder expandirnos y a vender en, en Argentina, fue que el problema del cliente o de, del otro era saber diferenciarse y poder estar. Eh, en, en el entorno eh, como un referente, como alguien que, que, que innova, que, que es distinto al resto, que está con toda la tecnología y demás. Y, y por, eso, por eso creo que esa, esa experiencia y, y ver el problema y escuchar al otro es sin duda capaz lo más importante que me llevo eh, respecto de la innovación. Eh, obviamente, por eso lo decía, por eso decía, eh, no, no fijarse la solución y después el problema. Eh, porque obviamente cometí ese, ese error, fui por ese camino y es al revés. Encontré eh, que era al revés, que primero la, el problema y ver cómo se puede llegar a solucionar. Eh, esa es, eh, digamos, una, la, la enseñanza más importante, al menos, de, de este camino de, con mi emprendimiento y tratando de innovar. Genial. Dás la voz también. Eh, uh -huh. <laughs> trabajas con dispositivos, cierto, de, de medición de dióxido de carbono y que trata de, de controlar estas emisiones. ¿Hay también algún desafío importante al que te hayas enfrentado eh, con tu equipo desarrollando este tipo de soluciones y cómo lo, lo has resuelto? Sí, sin duda. Eh, bueno, voy a referirme a Energy, que es nuestro emprendimiento ahí con, con Daniel y Martín. Eh, la verdad es que en nuestro caso, creo, creo hablar bien, eh, que nuestro gran desafío, y, y, y creo que es algo que le pasa a muchas personas, es materializar. A veces tenemos muchas ideas, eh, van sucediendo en nuestras cabezas, eh, los vamos concibiendo, los vamos socializando, ¿cierto?, conversando, pero el paso entre tener la idea y llevarla a algo concreto es súper grande, o uno lo tiende a ver como algo grande, yo creo que ese es el problema en realidad. Eh, tenemos, tendemos a tener cierto miedo a lanzarnos, a eh, avanzar, quizás un poco por esto del miedo al fracaso que se comentaba anteriormente, eh, y porque en general tampoco sabemos cómo emprender. Creo que en términos generales ahí es donde cabe súper bien todo esto, espacios como incubadoras. Eh, que permiten en el fondo enseñarnos, porque efectivamente no es algo que nos enseñan todos los días, ¿cierto? Ni en el colegio, ni en la universidad, eh, a menos que sea algo muy específico. Eh, pero, pero creo que ese es el, el gran desafío, o sea, el poder también ir calzando con los ritmos del mercado es otro gran punto, porque... Eso ha salido muchas veces. Eh, antes de Netflix, por ejemplo, habían un montón de, de, de empresas que plantearon su modelo como eh, streaming de, de videos o de, de, de contenido. ¿Ya? Eh, Pero ¿qué pasó? No estaban las condiciones. El Internet no estaba socializado de la misma forma. En cambio, hoy Netflix es algo que uno ya casi que no, no, no consigue una vida sin Netflix. Entonces. El entender que hay tiempos también eh, de la sociedad, eh, entender que hay, hay tiempos de los mercados, de las necesidades, ¿cierto? Es algo súper preciso. Y, por supuesto, los desafíos de la colaboración, que si bien es súper fructífera, es importante ser siempre abiertos y abiertas a, a la conversación, a la discusión. Eh, y a partir de ellos, ser, ser activos y activas. Eh, creo que ese es el punto. O sea,. Eh, no, no solo es una apertura, sino que también hay que estar constantemente buscando oportunidades. Eh, las cosas no llegan solas en general, a veces sí, <laughs> pero, pero en general hay que estar buscando, o sea, estos espacios que también comenzaba de emprendimiento, de incubadoras, eh, son lugares... Que, que están, que existen, pero a veces uno no, por desconocimiento, a ver, eh, no, no, no tiene acceso a ellas, pero, pero en realidad es cosa de acercarse, porque los espacios creo yo que y las oportunidades en general, como el concurso que también habla hace un rato, eh, existen. Tenemos que ser capaces de verlas, eh, encontrar las opciones y lanzarlos. Concuerdo con lo que dicen Alejandro y Dasla y me parece que también algo importante a la hora de, de hacer algún desarrollo innovador es, en general, eh, todos estamos, nosotros cuatro, eh, estamos relacionados en el área de la ingeniería y me parece que en la ingeniería es bastante eh, recurrente la relación de compromiso que hay entre el costo y el beneficio de lo que uno está tratando de desarrollar. Entonces, si nosotros estamos buscando que um, lo que eh, estamos desarrollando eh, esté apuntado a un público específico y estamos haciendo algo que va a tener un costo que no va a ser y que no lo van a poder afrontar ese público, eh, claramente hay algo que vamos a tener que eh, cambiar en el rumbo que estamos tomando. Eh, y en particular eh, me, me, nos pasó en el laboratorio con con el que estamos trabajando que teníamos pensado el transmisor que que estamos eh, diseñando eh, queríamos eh, plantearlo para las cátedras de la facultad como ya mencioné y claramente no podemos eh, buscar que este tenga o llegar a un costo que sea muy elevado porque para eso podríamos tranquilamente buscar eh, o recurrir a la compra del equipo entonces eh, nuestro plan era usar los datos que nos daban los fabricantes de los componentes a la hora de integrar todo en un equipo eh, y de esta manera ganar tiempo para poder tener más tiempo de, a la hora de eh, hacer pruebas y optimizar el desarrollo. Eh, pero claramente se escapaba el, el presupuesto y no iba a tener eh, sentidos que lo hagamos si, tuve, si tenía un costo tan elevado. Así que tuvimos que optar por otro camino de diseñarlo nosotros eh, para abaratar costos y de esa manera eh, llegar a algo más accesible y que tenga sentido que estemos haciéndolo nosotros en vez de conseguir un, un equipo que se pueda construir en otro lugar, eh, pero eh, de esta manera podemos apostar a, por ejemplo, la industria nacional, que lo hagamos con eh, gente de nuestras universidades que por algo se está formando y tienen las capacidades de, de hacer este tipo de desarrollos, eh, así que hay que aprovecharlo. Súper alineado lo que decís Fermín con una pregunta que justo eh, hicieron por YouTube. Esta pregunta es de Héctor Echeverría y dice: La innovación tiene un costo. ¿De qué manera puede implementarse para que las empresas asuman este costo? Yo, yo creo que lo que está describiendo Juan es eh, la sustentabilidad. O sea, eh, al fin y al cabo, para que un proyecto sea eh, viable, para que dure en el tiempo, para que eh, digamos cualquier cosa siga tiene que ser sustentable. la sustentabilidad eh, eh, en muchos aspectos generalmente es económica y, y encontrar eso también claramente es un desafío. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice juan. es, es difícil encontrar cómo hacer la forma para, digamos, para encontrar una inversión para, para ver eh, y encontrar el lugar en que tu innovación tiene, un, tiene cabida y, y buscar, eh, buscar esa sustentabilidad que es, eh, es importantísimo, porque si no termina siendo un esfuerzo, eh, en lo cual capaz que se innovó en una, en una solución, pero quizás el que tenía el problema no, no estaba dispuesto a pagar o no estaba dispuesto a adoptar tu, su, tu solución, eh, entonces también eh, el camino como que se trunca. Es eh, sin duda también otro gran desafío, no la, la sustentabilidad. Gracias. Y tenemos otra pregunta también de Carolina Flores, que dice, ¿cómo involucrar a los niños y niñas, es decir, a los más chiquitos, en la incorporación de la innovación en su vida cotidiana? Por ahí relacionado también lo que hablamos del espíritu emprendedor, que no lo enseñan tanto en, en todas las instituciones académicas, ¿cómo lo, lo inculcamos más en los más chicos? Bueno, si, si me permiten, yo, yo puedo responder. <laughs> eh, creo que venimos conviviendo con, con un paradigma educacional que tiende a ser muy rígido, eh, muy estructurado, ¿cierto? Que, que hay que estar estudiando constantemente una lista de contenidos y e ir respondiendo a ellos. Eh, pero también eh, he conocido otro, otros paradigmas donde se le da espacio a los niños y niñas. Creo que ese es el punto, darle la capacidad de empoderamiento a, a nuestros niños y niñas de, de que ellos también tienen voz. Eh, de que también pueden participar y que su opinión es válida. Creo que esa es la forma de ir generando eh, personas más innovadoras, más creativas y participativas. Si me permitan aportar, eh, de acuerdo totalmente, que jueguen más, o sea, que estén menos tiempo eh, memorizando, ese es mi punto de vista, no, no soy un experto en educación, obvio, eh, pero que jueguen más, que estén menos tiempo memorizando. Eh, un poema o algún hecho histórico, sino que, que, que jueguen más, que, que, que hagan más cosas con las manos, que es ahí con el tiempo libre y jugando donde también surge la esa, digamos donde surge la inspiración. Eh, está bien aprender contenidos, está bien estudiar historia, está bien aprender, pero también tener un poco esa, esa soltura, no, 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 no estructurarlos tanto y permitirles que más que jueguen, que, que jueguen por lo que son, son niños. Los niños juegan es la etapa para desarrollar todas estas habilidades. Y yo creo que el juego es eh, la herramienta eh, para lograr inspiración, para que, para que exploren. Es, ese es mi punto de vista. Sí, yo también quiero aportar. Eh, desde chica, eh, yo no tuve la oportunidad de jugar tanto, explorar tanto. Eh, y. Es por la, eh, bueno, la educación que hay en Japón, eh, que se concentra mucho en estudiar y sacar buenas notas y ir, ir a buena universidad. Entonces, yo me acuerdo solamente memorizando mucho, leyendo mucho, escribiendo mucho. Eh, pero al final, claro, como dice Alejandro y Tasla, eh, uno. Eh, controla tanto su mente que se olvida de lo que uno le gusta o porque somos distintos tenemos distintas curiosidades intereses eh, uno le gusta una comida otro le gusta otro uno le gusta un color otro le gusta otro y hay una razón por esa dif eh, diferencia entonces creo que eh, no, no soy mamá pero si sí, en el futuro puedo ser mamá. Eh, eh, el, el labor sería de capturar qué son los intereses de cada niño niña y ver eh, y, y expandir un poco eh, poder eh, dar la oportunidad de explorar un poco aunque sea fuera del colegio. Eh, bueno ahora con pandemia eh, por un lado eh, malo hay que estar en casa y los niños no le gustan, pero por otro lado sí, sí se pueden conectar con, a través de internet con, con personas de otros países. Yo he visto eh, programas donde los niños japoneses conectan con eh, niños de Latinoamérica. Solamente pensar eso, ellos no pueden inter eh, comunicar entre ellos, pero comunican porque juegan y <laughs> hacen cosas. <laughs> Y eso, eso es lo lindo y quizá eso puede ser un pequeño paso para innovación. Excelente. Eh, es muy interesante todo lo que venimos charlando hasta ahora y también conocer más sobre sus puntos de vista. ¿no? Ustedes también son diversos, Alejandro, Fermín, Dasla y Rie, porque son de distintos países, estudian distintas carreras, y bien tienen ciertas cosas en común. Y por supuesto tienen diferentes perspectivas. La diversidad es uno de los factores, como ya hablamos, que ayuda a empujar la innovación y parte de esta diversidad se relaciona con la edad entre los miembros de un equipo de trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre cómo es posible trabajar en innovación a través de diferentes grupos generacionales, es decir, baby boomers, generación Z, generación X, millennials? Bueno, en mi caso, si, si me permiten... Eh... Yo creo que abrir un poco más la mente y eh, dejar un poco los prejuicios de lado. Eh, a veces uno, como recién sale de la universidad, y a veces tienen nuevas tecnologías en mente y demás, a veces uno subestima, eh, la, las, digamos, la forma de resolver las cosas que tienen otros que estaban antes, y, y no, para mí no pasa por ahí. Para mí pasa por, por escuchar más, por ver cómo se solucionaban las cosas antes, eh, porque, en fin y al cabo, o sea... Eh, la mayoría de los problemas, eh, o sea, uno innovando aporta a, a veces una pequeña, una pequeña porción a algo nuevo, pero hasta el momento, eh, mirá, en este momento estamos hablando, toda la forma, o sea, la mayoría de los problemas están teniendo hoy una solución, y lo que se aporta es un poquito más a mejorar alguna solución, eh, a mejorar un poco la videoconferencia, a mejorar un poco la comunicación, eh, pero desde el punto de vista de, de, de la diferencia de género nacional, eh, sacarse un poco los prejuicios y escuchar más. Eh, yo creo que, es, que ese es el punto, escuchar. Escuchar mucho, escuchar cómo se solucionan, eh, dejar de lado el que sabes todo, el que sos eh, nuevo, el que sos el que recién salió, sos el que más sabe porque está en contacto con, con lo último que salió, con los últimos papers, con la, con la última tecnología, porque pasas cinco horas viendo eh, videos. O, digamos, está perfecto. Aportar de lado capaz del lo más nuevo de la tecnología, pero también escucha eh, de cómo se solucionan las cosas y porque en, en cierto modo alguien las resolvió antes y uno aporta un poquito más, pero alguien las resolvió antes. Entonces, para mí mi punto de vista es escuchar más eh, para romper un poco esa diferencia generacional. Sí, completamente. Y algo que me gustaría agregar cortito sobre lo que decías recién es que aparte de las personas que nos formaron a nosotros, porque todos nos formamos en la universidad, eh, claramente no comparten la misma generación que nosotros. Y nosotros obtuvimos y nos nutrimos de ellos eh, de manera que después podamos salir al mundo o quedarnos en la universidad a, a generar eh, nuevas ideas. Y si no usamos... Eh, lo que ellos pudieron hacer de, para formarnos a nosotros y trabajar en equipos interdisciplinarios que tienen muchas personas de distintas generaciones, eh, creo que es importante que estemos abiertos a eso porque cada uno va a tener un, un, algo importante para aportar y es, es como nos formamos. Eh, ¿Por qué no lo podríamos mantener luego en, una vez recibidos? Eh, en mi caso, bueno, estoy también de acuerdo con Juan y Alejandro. Creo que hay que ser bien abiertos y abiertas a, a escuchar, eh, empatizar. Eh, todos tenemos contextos diferentes y eso da mucho valor también a las conversaciones. En ese sentido, creo que es un error pensar en, en la diversidad como una barrera. Eh, más bien es algo que hay que estar constantemente trabajando. O sea, en el fondo, mientras uno llega a un grupo de trabajo, por muy diverso que sea generacionalmente, eh, hay que invitar a trabajar. Eh, creo que la disposición es, es el punto clave y en ese sentido todos los intercambios que surjan ahí van a ser fructíferos. Hay, Efectivamente, la experiencia que te da eh, los años no te la da eh, otra cosa, eh, y al mismo tiempo también habla de, de cómo nosotros vamos adquiriendo otras habilidades, el, por solo el hecho de, de tener, por ejemplo, una cercanía más estrecha con la tecnología, eh, y, y creo que ahí es donde tenemos que es, empatizar entre generaciones, ¿cierto?, en, y complementarnos. Complementar nuestras habilidades, o sea, ponernos en el lugar también de la otra persona. Efectivamente, quizás para nosotros no es nada difícil, por ejemplo, eh, buscar algo particular en Google, eh, pero nosotros sabemos que para nuestros abuelos está llevándolo a un extremo, pero efectivamente es eh, algo muy distante. Nos pasa lo mismo con otras cosas, eh, pero al revés, o sea, cosas que quizás a nosotros eh, se nos hacen muy difícil. Eh, a, nuestra, a, a las generaciones mayores, ¿cierto?, no le, le es algo muy natural. Entonces, en ese sentido, creo que al final, trabajar en conjunto eh, vendría a ser la solución. Eh, Encontrando los espacios en el fondo de desarrollo donde todo el mundo tiene una opinión. Y creo que, eh, y solo para crear un punto más el tema de la diversidad, eh, es importante también reconocer los desafíos que implican eh, para una mujer entrar, por ejemplo, a espacios de, de que están de alguna manera eh, tomados o, o, o más que tomados eh, en mayor parte con mayor participación eh, masculina eh, es una realidad es una realidad que, que hoy ha cambiado la verdad y que por que bueno que ha cambiado y que estemos encaminados en ello pero pero creo que ahí es donde todo el mundo debería adaptarse ¿Cierto? O sea, hace un par de años eh, no, no era tan común ver a una mujer como Rie Luján eh, o yo eh, en un espacio como este quizás. Eh, entonces, eh, el solo hecho de ir visibilizando el trabajo de mujeres, el, de ir compartiendo y validando las opiniones, no solo de mujeres, ¿cierto? Ya hablaba también de, de otras etnias, eh, habla también de cómo vamos evolucionando como sociedad y, y creo que finalmente esa es la forma en que vamos a ir aplicando también más innovación, porque vamos discutiendo en pos de una mejora. Muy buenas respuestas, me encantaron. Y tenemos más preguntas que nos llegan del chat de YouTube, así que voy a leer algunas. Hay una de Albano Tegui que dice: Cuando tienen una idea propuesta para implementar, ¿cuentan con una persona de su confianza, es decir, un mentor, profesor o amigo, que les permite validar su idea o propuesta? ¿Qué proceso de validación siguen? Eh, sí, totalmente. Eh... Generalmente, eh, que con el primero que pregunto es un amigo que también es mi socio, eh, con el que siempre, eh, o él, él o yo, caemos con una idea muy loca. Le digo, no, mirate esto, está buenísimo, qué, qué sé yo. Y, y yo digo, no, porque es la solución. Y de pronto él me contesta, pero eso lo solucionas mandando un mail. Listo. diciendo, <laughs> siempre, siempre está bueno tener ese... Ese feedback de alguien que te baje un poco a tierra <laughs> y te, que lo vea un poco desde afuera y, y, que, y que no esté tan enamorado, viste, capaz cuando uno viene con una idea o algo, que no esté tan enamorado de la idea y, y que, que piense de una forma un poco más racional, eh, eso, es, eso es importantísimo. Generalmente sí, es, es un amigo, eh, o en este caso también un amigo, un socio, el que, el que me baja a tierra, el que me dice, che, pero eso no, no va, o sea, no tiene sentido lo que, lo que propones o oh, se entusiasma conmigo y después sí. Cuando ya vemos que vamos un poco más serio, eh, buscamos el feedback, ahora ya con un poco más de experiencia, y, y, habla, y empezamos a hablar con gente. Cuando la idea va seria, cuando vemos que puede llegar a haber algo, empezamos como a hacer entrevistas y demás a ver a, a qué arribamos. Pero el primer filtro es mi, un amigo y mi socio. Eh, es el primero que me dice, no, esto no, <laughs> o esto sí. Y confío mucho en él. ¿Hay otra? <laughs> Ah, perdón, sí, ríe. sí, para mí eh, sí, eh, cuento con mentores, amigos, familia, eh, pero lo que he eh, recibido como experiencia en el diplomado eh, es eh, eh, conocer tantos mentores, eh, profesores que han ya pasado por su etapa de eh, emprender un startup, no solo un una, sino varios, siete, ocho, y ya han fracasado un montón de veces que ni siquiera tienes idea y ahí te comparten, oh, me pasó esto. Eh, a un amigo me, le pasó esto, quizás, eh, y, y te dan algunos tips, como que no te dicen que lo que está haciendo es malo, sino te dicen, me pasó a mí esto, entonces de ahí como que empezamos a, pen, eh, eh, empezamos a pensar, ah, quizás entonces si es así, es mejor eh, camino A, B, C, así, y... Claro, es siempre muy bueno contar con mentores así que, que son abiertos y que están dispuestos a ayudar. Y para eso, eh, a mí no me gusta tanto eh, separarnos por generación como lo que... Eh, mencionantes eh, generación Z, Millennium, porque siento que es como una manera de categorizarnos y, y decir estos somos nosotros, <laughs> pero nunca lo es y eh, dentro de Millennium hay un montón de variedades y <laughs> dentro de generación Z también y eh, eso eso es obvio entonces pero, pero cuando uno busca un mentol eh, eh, siempre pienso en buscar algo alguien que no sea de mi generación eh, de otra generación para que da eh, un, una, un punto de vista distinto y para eso como que ocupo eh, esas distintas capas hoy a mí solo me gustaría agregar un, un punto eh, yo comparto completamente o sea yo le cuento probablemente todo a, a amigas, amigos, a mi profesor guía de, del magister, eh, a mi mamá, a mi familia. Yo creo que mientras más opiniones tengamos, mejor, porque va, va, va muy en línea con lo que ya estábamos discutiendo, esto de socializar las ideas. O sea, efectivamente, Energy en un principio no era lo mismo que es hoy. Y probablemente cada vez que vamos conversando y discutiendo las cosas con expertos o expertas, con, eh, con quien sea, con posibles clientes, también vamos nutriendo la idea. Pero creo que ahí es súper relevante también estar abiertos y abiertas a escuchar porque por más que conversemos, a veces eh, estamos muy enamorados de, de una idea particular y nos cuesta soltarla. Entonces creo que ahí es, es bien relevante el estar abiertos a adaptarnos, a ir haciendo pequeñas modificaciones o a veces pueden ser modificaciones sustanciales. Pero entender que en el fondo lo que te están diciendo es una retroalimentación que primero es valiosísima, eh, no, no monetariamente, sino que, que tiene un valor que tú le puedes dar o no al tomarla eh, dentro de tus ideas y proyectos. Genial, buenísimas respuestas. Hay otra pregunta de Pablo Esteban. ¿Cuál creen que es el límite entre la innovación y el... Eh, conservadurismo, podría decirse o el uso de recursos ya disponibles Es, sí eh, es una pregunta un poco Sí, si bueno. lo vemos en el sentido eh, de conservadurismo si me dejas agarrar, eh, creo que interpreto la pregunta, capaz que no <laughs> pero eh, eh, creo que un poco de, de la mano de lo que yo dije antes eh, a veces, eh, incluso toparse con alguien o con una, con una idea firme de algo, eh, no necesariamente tiene que ser malo. Eh, incluso puede ser muy bueno porque te ayuda a esforzarte más por demostrar que tu solución eh, es mejor, es más práctica, es más barata. Eh, digamos, a veces chocarse contra esa pared lo que, lo que uno hace es que cuando tiene a alguien enfrente que siempre trata de refutar y decir no, no, no. A uno ese ejercicio lo, en realidad lo mejora porque lo ayuda a pensar un poco mejor eh, y es capaz de ver una, un aspecto que no, que no vio o que no está tan resuelto. Eh, yo, yo creo que el intercambio, incluso de una persona a veces que no, no te digo totalmente cerrada, pero eh, que tenga una forma de hacer eh, las cosas y vos demostrarle que, que quizás pueden hacerse un poquito distinto, es, es algo positivo. Por eso hablaba. Eh, tanto de, 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 digamos, de escuchar. Eh, que, que, ¿Por qué viste como que nosotros somos los innovadores y los otros son los que no innovan y están estancados? No, no, pará. Eh, hay, hay una forma en la que las cosas se resuelven, hay que, hay que escuchar y hay que ver si realmente nosotros somos innovadores o realmente no, no innovamos en nada y no estamos resolviendo nada. Eh, por eso yo creo que sí, que, que, que se puede ir de la mano y que no necesariamente es, es una pared, sino algo un poco para. Mejorar, pasar la pared y, y tener una mejor solución. Eh, si es que yo interpreto así la pregunta, no me tomé la libertad. Está bien. Eh, si les parece pasamos a la siguiente pregunta, que tenemos varias. Iván Garrido, eh, ¿cómo han visto el impacto de la autoridad política o el gobierno en la innovación? ¿Positivo, negativo? ¿Algo a mejorar? Pregunta difícil. Una sí, pregunta muy política. Muy eh, política. No, no, yo personalmente creo que en general hay una apertura, al menos en el discurso, ¿cierto?, a la innovación, eh, a aportar eh, en emprendimiento, en desarrollo y en la investigación. Eh, sin embargo, creo que al menos en Chile estamos débiles en el financiamiento. Eh, si nos comparamos, típico compararse, ¿cierto?, con países europeos o, o donde aspiramos a mayor desarrollo, ahí vemos una, frecha, una brecha importante eh, respecto a, a cuánto del presupuesto se destina a estos espacios. Entonces, creo que ahí hay, hay algo donde avanzar y que algo que mejorar. A mí en mi caso, obviamente hablo de Argentina, eh, ojo, me duele muchísimo decirlo. Eh, pero en mi caso nos las han hecho bastante difíciles. Eh, veo bastantes cosas a mejorar eh, en múltiples aspectos, en aspectos legales, en aspectos de importación, de exportación. Eh, obviamente una, una crítica constructiva, no, no digo que, que no se pueda, pero sí, o, obviamente que, que el marco político, eh, el marco económico eh, afecta muchísimo a los emprendimientos. Eh, en mi caso, me he encontrado con cosas muy buenas, políticas como este fondo Semilla eh, que, con el que concursamos y ganamos el financiamiento, eh, por ejemplo, que habla Dasla. Y por otro lado, eh, nos hemos visto con tra trabas eh, ridículas, eh, barreras eh, que no tienen sentido. A veces, bueno, uno tiene que encontrar fuerza para pasarlas. Pero sí, yo creo que el marco eh, importa, importa muchísimo. Y, y hoy en Argentina. Me atrevería a decir que el marco no está muy bueno. Eh, me, me mido, me mido en, lo, en respecto a lo que digo. O sea, trato de ser un poco más, eh, digamos, menos controversial, pero lo veo muy, muy complicado y lo, lo vivo día a día y es, es complicado. Eh, es complicado traer cosas, es complicado sacar cosas, es complicado tener una estrategia eh, comercial. Eh, son muchas cosas que cambian muy rápido, aparte de la tecnología y demás, sino del aspecto legal. Eh, y nos han, nos han complicado bastante. Eh, yo creo que, bueno, que son aspectos a mejorar, eh, creo que en algún, en algún momento a, a alguien se va a dar cuenta de que, de que esto se puede mejorar, y en ese largo, o sea, a largo plazo soy, soy optimista. A la larga creo que vamos a encontrar una solución, y que vamos a entender que, que, que hace falta cambiar algunas pequeñas cosas que tiene planteado nuestro país, en el caso de Argentina, eh, que, que, que son una barrera, eh, porque el potencial, eh, como decía Juan, el potencial está. Tenemos empresas que hoy son líderes en el mundo, como Mercado Libre, como Globant, eh, que nacieron en Argentina, eh, el potencial está. Pero hay que, hay que potenciarlo, justamente. No, 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 hay que, no hay que echarlo. Eh, ese es mi punto de vista. Y sí, justo agregando un punto. Eh, la pregunta es muy buena, porque muchas veces los startups que tienen muy buenas ideas de innovación ellos sí al final necesitan eh, saber las regulaciones de, del país eh, entonces y quienes lo, lo eh, regulan son los eh, son los países las personas que hacen las regulaciones son los políticos entonces claro hay que nuevamente ir conversando yo conozco en este caso en japón pero conozco eh, una aplicación con, un poco parecido como uber eh, pero para eh, enfocando en lugares rurales eh, afuera de, de ciudades eh, y era más enfocado para eh, adultos mayores para que ellos puedan tener su, un pie para llegar al supermercado sin esperar un bus que solamente sale seis horas al día, eh, ese tipo de cosas. Pero al final eh, no, no pudieron seguir porque la autoridad no, no dejaron, y estaban, eh, había algo ilegal entre ahí. Pero bueno, ese startup ya, ya no existe, pero están viendo qué otros caminos pueden abrir. Entonces, eso es. Eh, puede, puede que sea un fracaso, pero por otro punto de vista es eh, un, un avance nada más y se puede seguir iterando, iterando. Excelente. Creo que vamos a tomar una pregunta más del chat. Esta es de Kevin Gribuela y dice, muchas veces emprender es un camino difícil de seguir o vislumbrar con facilidad. ¿Cómo creen que una persona recién recibida pueda... Comenzar a recorrer este camino con algo más de facilidad. Creo que no hay un camino fácil. <laughs> Eso todos deseamos, pero. <laughs> claro. Hasta el momento no lo he encontrado. No sé qué. Primero, opinas. desde mi punto de vista, eh, primero es una. Emprender, innovar y demás son decisiones personales, pero uno tiene que estar eh, decidido a, a, a recorrer el camino. Y, y después, si recién salís, bueno, justamente ve cómo enfocar tu carrera, eh, digamos, laboral, profesional, eh, en función de lo que vos querés. Si, si vos querés estar en algún lugar innovador, eh, fíjate al momento de, de buscar un trabajo eh, o, o la gente con la que te asociás que vaya en el camino de la innovación. Eh, hay veces que capaz que eh, uno a veces puede sacrificar incluso una parte no sé una parte económica de un trabajo que ofrece más dinero por otra de una empresa que recién empieza y tiene eh, más visión a futuro y, y bueno uno tiene que tiene que tomar decisiones pero yo creo que lo primero es eh, obviamente una decisión personal. Y después un camino fácil, fácil. La verdad, no lo conozco y si lo encuentran, me lo pasan. Eh, pero, pero creo que, que lo que te ayuda es estar decidido. Eh, estar decidido a, a buscar esto que decimos, a buscar soluciones. Eh, es, es, una decisión, es una decisión personal. Y el camino, bueno, es de, es de cada uno. Pero si encuentran un camino más fácil, me avisan, por favor. Oye, yo, yo creo que... Cuando uno es joven, eh, cuando, cuando estamos saliendo de la universidad, es el mejor momento para emprender. No, no tenemos mucha responsabilidad, eh, o sea, no, no tenemos una familia a la cual eh, cubrir, no, no, no tenemos quizá una casa que pagar. Eh, creo que es un buen momento para equivocarse, porque efectivamente emprender es eso, es eh, prueba y error. Entonces, en ese sentido... Eh, Creo que es el momento adecuado. Ahora, para responder un poco mejor la pregunta, bueno, efectivamente es complejo, por, por esto mismo que estamos conversando. Sin embargo, yo me gustaría a, apuntar a estos programas de incubación que, que a veces están en las mismas universidades, que de hecho es la pregunta que sigue de, de Kevin, ¿cierto? Que, ¿Cuál es el papel de la universidad? en esto y, y bueno en mi caso eh, nosotros con Enerdis eh, ganamos un, un concurso eh, que fue brindado gracias a un, un laboratorio de emprendimiento de innovación y emprendimiento eh, y si no fuese por eso probablemente no tendríamos muchas de las herramientas que nos entregaron eh, y creo que sin dudas ha facilitado nuestro aprendizaje o sea nos han enseñado desde aspectos legales temas de imagen eh, marketing eh, cómo darle valor a nuestra propuesta eh, cómo armar nuestro modelo de negocio o sea realmente estos espacios incubadoras que sin dudas hay en todas partes eh, son sí o sí el nicho para poder fortalecer cierto y hacer más fácil el camino Bueno, y la última pregunta que me gustaría hacerles hoy es, ¿cuáles creen que son los desafíos más importantes a los que se enfrenta el mundo actualmente, de los cuales se podrían obviamente beneficiar con soluciones innovadoras? Bien, si les parece, eh, tomo la apuesta acá. Eh, a mí en particular, me bueno, estudio telecomunicaciones y lo que me, es lo que me apasiona, así que me parece y algo que noté mucho en este contexto de pandemia es que tenemos que aprovechar, eh, si bien la verdad es un contexto nada favorable que ninguno de nosotros nos gusta estar pasando, pero hay que aprovechar eh, y ver las problemáticas que surgen a partir de eso eh, y poder eh, a partir de eso eh, Buscar soluciones. Eh, es muy evidente, lo vemos en mi caso que es, es, sigo con clases eh, virtuales, eh, la, hay muchos compañeros, lo he visto no solo por testimonios que he escuchado, en, que he visto en Internet, sino por compañeros míos, eh, que quedan excluidos por el hecho de no tener acceso a, a la, al, al Internet, por ejemplo, y si las clases se presentan de esta manera, eh, es necesario buscar soluciones a esto y me parece que es una de las de los principales problemas que por los que estamos pasando y con eso quiero aprovechar que eh, me parece que en, en, ese, en ese aspecto en particular que es el de eh, la gente que queda excluida por el tema eh, digital en cuando, cuando tenemos este tipo de, de clases eh, la parte que se eh, dedica a las comunicaciones o este rubro es quien puede tener un gran impacto eh, y por eso me gustaría incentivar, eh, en la Facultad de Ingeniería de La Plata hay una carrera muy nueva, eh, que tiene muy pocos estudiantes, que es la que estoy cursando yo, que es Ingeniería en Telecomunicaciones, y tiene eh, el Departamento de Electrotecnia de la Facultad, tiene equipos tecnológicos eh, de gran calidad, tiene equipos humanos de, eh, con hermosos valores que... Me parece que es un gran lugar para formarse eh, y para ayudar eh, para poder buscar soluciones a este tipo de problemáticas. Así que espero que haya mucha gente interesada en eso para, que, para estudiar esta carrera y tratar de buscar soluciones a este tipo de problemáticas. Gracias, Fermín. Alejandro, Daslan, Rie, ¿quieren contestar muy rápido la pregunta con, con algún desafío primordial que ustedes identifiquen actualmente? Sí claro, eh, en mi caso, creo que el, el, la, el gran desafío que tenemos hoy como sociedad es el tema medioambiental. Estamos en medio de una crisis eh, climática a la cual tenemos que reaccionar. ya ya no tenemos tiempo para dejarla pasar. Eh, y en ese sentido, creo que atacar el sector energético y eléctrico es fundamental. Eh, efectivamente, nuestros consumos hacen y, y nuestras necesidades energéticas hacen que la contaminación sea eh, un desafío relevante. Eh, y ahí es donde vamos a ir aplicando innovación. O sea, vamos robusteciendo, vamos eh, avanzando nuestro sistema eléctrico. Hablando de comunicaciones con Juan, ahí, eh, efectivamente o sea, hay algo que podemos hacer al, al poner tecnología en nuestro sector. Va a permitir no solamente eh, automatizar cosas, porque ese es el paradigma del pasado, ¿cierto? Quizás hacemos todo automatizado, pero también tenemos que entender que las comunicaciones nos van a permitir ser, por ejemplo, eh, que nosotros y nosotras en nuestras casas podamos eh, responder a las necesidades de un sistema eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, pa para quienes no sepan, la energía se genera instante a instante. Por lo tanto, eh, si estamos todas y todos consumiendo energía, el sistema se estresa. Eh, si le ponemos comunicaciones a esto y generamos alertas para que las personas vayan reduciendo su consumo, lo que va a ir ocurriendo es que vamos a ir apagando las centrales más contaminantes. Y por lo tanto, vamos a ir todos y todas en conjunto siendo más activos a las necesidades, no solo de un sistema eléctrico, sino también de nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Acá tenemos un, un, un problema que tenemos que reaccionar. Si no lo hacemos hoy, nos vamos a quedar sin planeta, o más que sin planeta, en realidad va a ser nuestra raza en la, que, la que va a tener problemas, no nos vamos a poder adaptar con facilidad. Y en ese sentido, creo que tenemos que aprovechar nuestra tecnología y actuar. Eh, no podemos ser ya más personas pasivas, tenemos que ser agentes activos de todos los lugares. Y en particular a mí eh, me llama cierto el tema energético eléctrico y por supuesto agregando las comunicaciones en todos, tenemos que aprovecharla. Eh, a mí a, a, aplico otro, digamos, meto otro tema en la discusión que también tiene que ver un poco con las comunicaciones que es eh, yo creo que hoy un problema grave eh, al menos el que noto y el primero que se me vino a la mente cuando cuando eh, me dijeron la pregunta es el tema de, de, de realmente comunicarse de escuchar y de tolerar respetar las posiciones que tienen los demás eh, entender que que uno no o sea que uno piensa como piensa que otro puede pensar distinto y no porque piense distinto es un enemigo eh, puede tener la libertad de llevar su vida de hacer eh, digamos, de hacer lo que él considere correcto y demás, y uno no tiene por qué andar juzgando, puede no compartirlo, pero también tiene que entender, tener respeto, no solamente la tolerancia, sino el respeto, respetar que aunque uno no esté de acuerdo, eh, el otro tiene su derecho y su libertad de, de pensar como piense, de actuar como actúa, y en ese punto, una vez que uno respeta, mejorar la comunicación eh, nos ayuda a todos, porque cuando... Uno está comunicado, pero más que conectado, comunicado de verdad, escuchando, entendiendo, está más abierto a las ideas. Si ya de entrada me siento a hablar con alguien y de por sí ya, yo ya tengo un prejuicio de que este, este, esta persona es una persona, eh, no sé, conservadora, no, no se puede hablar con él, sus soluciones son del pasado, eh, me, no, no, no es nada fructífera la, la comunicación. Hay que comunicarse de verdad más que estar conectados y entender y ver qué se le puede sacar positivo. Yo creo que conversaciones eh, de, de distintos puntos de vista, conversar con gente que no está uno tan de acuerdo, comunicarse, eh, es hoy por hoy un desafío. Hay mucha gente que, que no se está comunicando, que más lleva las ideas a una guerra, eh, de que si vos sos tal, que dijiste a, a aquella cosa, que vos querés tal otra. Eh, me parece que, que el desafío es un poco eh, respetar. Eh, la posición, la, la postura del otro, comunicarse y beneficiarnos de la comunicación. No es solamente estar conectados, no es solamente poder llegar al otro, eh, digamos, una, por una imagen o por sonido, sino también escuchar y tomar lo que tiene el otro para decir. Eh, yo creo que en ese marco de, de tolerancia, de respeto, eh, nos beneficiamos todos y, y veo de múltiples sectores que cada vez hay menos tolerancia, cada vez hay menos respeto. Se trata más de imponer ideas más que de debatirlas y, y demás. Yo creo que el punto de vista, mi punto de vista es que ese es un desafío. Eh, estamos conectados, hay que conectarse más y hay que escuchar más. Eh, eso para mí hoy representa un problema eh, que hay que tener en cuenta. Sí, para mí. Eh... La verdad, eh, tomando el dip diplomado, yo dije, uh, pucha, ya hay muchas empresas solucionando, tratando de solucionar eh, un montón de problemas que hay en el mundo. ¿Qué otras cosas puedo tomar yo? Eh, ¿Qué existe otro? O, ¿qué, ¿Qué se puede trabajar? Y um, eh, eh, es así, voy andando, no, no hay algo que, que he encontrado. Pero creo que está bien. Eh, es eh, tener ese punto de vista de que, eh, concentrando en un problema, quiénes son los que tienen ese problema, saber tu audiencia y, y de ahí poder hablar directamente con esas personas. De ahí, seguro, surgen algo eh, y seguro van a, vas a saber eh, historias que no, no habías conocido. Eh, Quizá eh, pensamiento innovador que se pueda poner, eh, pero eso es, eh, hay que ir buscando y, y por eso conversando con otras personas de distintos puntos de vista, de distintos eh, idiomas, de nacionalidades, y, y, y ahí eh, encontrando y, y, y disfrutar ese camino, veo. Eh, eso. En eso enfoco ahora y, y estoy muy contenta de, de poder conversar con ustedes por eso mismo. Lo mismo digo. Me, sí. me encanta esta charla. Igualmente. Muchas gracias. Desde lo personal me, me ha encantado conversar con ustedes hoy. Supongo que a la audiencia también le, le ha gustado mucho. Y quisiera complementar eh, las perspectivas que ustedes nos dieron acerca de los desafíos que enfrenta el mundo hoy, eh, comentándoles que en Ericsson consideramos que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos ahora mismo es la brecha digital, acentuada por la situación de la pandemia, por supuesto, y la vida virtual. La revolución digital la ha transformado el mundo, enriqueciendo nuestras vidas de innumerables maneras. Sin embargo, la mitad del planeta vive sin acceso a herramientas, a la información y a los recursos de los que muchos de nosotros dependemos todos los días. A medida que el mundo depende cada vez más de la tecnología, la brecha digital está creciendo. Los factores económicos, geográficos, de género y de acceso han dejado a grandes proporciones de la población mundial en una gran desventaja. Las causas son muchas, incluida la falta de infraestructura, recursos y el alto costo de dispositivos. Nos gustaría desafiarlos a ustedes, eh, Rie, Alejandro, y Fermín, y también a la audiencia a identificar una brecha digital y desarrollar una solución innovadora para ayudar a cerrarla, participando en nuestra competencia global, Ericsson Innovation Awards. De nuevo, les recordamos que pueden participar en el concurso Ericsson Innovation Awards escaneando el código QR que está en la pantalla. El primer premio son 25.000 euros para invertir en la idea desarrollada, más la mentoría y promoción de expertos de Ericsson. Muchísimas gracias de nuevo, Tasla, eh, Fermín, Ríe y Alejandro, por conversar con nosotros hoy. Y también muchas gracias a la audiencia por acompañarnos y participar de esta discusión. Para cerrar, nos gustaría mostrarles un video sobre la competencia Ericsson Innovation Awards. Muchas gracias. Now is the time to bridge divides and open new doors around the world. The digital revolution has transformed lives, but nearly half the planet has been left behind and immeasurable potential is being lost. The world needs your help to ensure the great thinkers of tomorrow have the access they need today. Your challenge is to be the one. To bridge the digital divide to create a brighter future for everyone. Are you ready?